Corea Hora Cero. Corea del Sur en la primavera de 1950. Una tierra amable cuya gente solo quería vivir unida, en paz con el mundo. Yo lo sé porque estuve allí. Mi nombre no importa. Soy cualquier esposa, cualquier hija, cualquier hermana, madre o novia. Yo trabajaba para las Naciones Unidas. No era una pieza importante, tan solo una más de la gran máquina. La ayudante número 32 en un proyecto de salud y sanidad. Pero la tormenta roja se acercaba por el norte. Los surcoreanos se preparaban para defenderse contra la invasión. Sus métodos eran primitivos y su equipamiento, por desgracia, escaso. Pero lo intentaban. ¡No, no, no! ¡Alto el fuego! ¡Takyu Tongi! ¿Qué se supone que están haciendo, sargento? Intento enseñarles lo que han de hacer cuando les sorprenda un tanque enemigo en una trinchera, señor. ¿Y cuál es el problema? El idioma, señor. Mi coreano es muy limitado y esos hombres no entienden nuestro idioma. Pues así no van a llegar muy lejos. Quizá el coronel debería hablar con sus superiores. Así solo conseguirán enterrarse ellos mismos. ¿Ha derribado algún tanque? Sí, señor. ¿Dónde? En Argelia, Túnez, Sicilia, Bien, Italia, venga Holanda. Conmigo. ¿Por qué no les dijo que cavasen más profundo? Lo hice, señor. Un montón de veces. Será mejor que agache la cabeza, señor. Le pido perdón, señor. ¿Por qué? Por pensar mal de usted. Gracias. Nous avons l'ordre de notre quartier général de franchir le 38e parallèle et de continuer notre enquête en Corée du Nord. Je regrette beaucoup, il y a trop de risques. ¿Qué es lo que estarán diciendo? No lo sé, eso es lo único que saben hacer esos personajes de la ONU, bla, bla, bla. Notre misión es extremadamente urgente y importante. Yo creo que eso no cambia para toda la situación. Y cuando es una dama es peor, bla, 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 bla. Coronel, quizá pueda ayudarnos. Me llamo Linda Day. Steve Janoski, y él es el coronel Parker. Encantado. Él es Monsieur Bion, jefe del comité. Encantado. Igualmente. Estamos llevando a cabo un programa de salud sobre dietas y vacunas. Pues aquí tiene trabajo de sobra. Pero el general Shin dice que es peligroso cruzar a Corea del Norte. El general tiene razón, no es seguro. Señorita Day, los ejércitos comunistas ya se han puesto en movimiento. Sí, lo sé, pero no estamos seguros de que planeen una guerra. Los planes los hacen en Moscú. Pero tendrían que enfrentarse al mundo entero. ¿Eso detuvo a Hitler? Esta vez tenemos a las Naciones Unidas. Ellos también tienen a la ONU, además de un ejército listo para atacar. Es verdad, señorita Day. Creo que la situación está muy clara. Usted tiene derecho a tener su opinión y nosotros a tener la nuestra. La esperanza no gana las guerras, señorita Day.
General, en cuanto a ese bazooka, la única forma de poder derribar un tanque con él es tenerlo siempre en condiciones. ¿Ya nos toca actuar? Pero si es domingo por la mañana. Oficial. ¡Oficial! Ya empezamos. Las mujeres y los niños los primeros en sufrir. ¿No dijiste que los norcoreanos no tenían fuerzas aéreas? Muy escasas. Pero el tío Stalin sí. ¿Crees que...? Sí, lo creo. No lo creo. ¿Coronel Parker? Sí. Teléfono para usted. Gracias. Está claro que las autoridades de Corea del Norte no están de acuerdo. Y han hecho caso omiso a la decisión del Consejo de Seguridad. La invasión armada de la República de Corea continúa. Siento decir que tenía razón sobre los norcoreanos. Es la historia de siempre. No es la historia de siempre. Por supuesto que lo es. Se defienden de la agresión atacando a sus propios vecinos. Pero esta vez esos vecinos están organizados. En cuanto a las Naciones Unidas, pues... En cuanto a las Naciones Unidas se reúnan... Entre todos llegarán a una firme resolución. Steve, tenemos nuevas órdenes. ¿Ayudar a los surcoreanos? Evacuar a los ciudadanos americanos. Eso la incluye usted, señorita Day. Coronel, ¿es que nuestro ejército no es consciente de lo que eso significa? Señorita Day, el ejército americano no se dedica a hacer política exterior, tan solo la respalda. ¿Le importaría ir saliendo? ¿Se encuentra bien? Sí, lo estoy. Steve, ¿estás bien? Ya lo creo, sí. Sí, estoy bien. Esos inútiles han fallado un blanco bien fácil. Siempre pensé cómo me sentiría si alguna vez me pasara. Ahora que ha presenciado una demostración práctica de lo que intentábamos decirle, señorita Day, puede que... He debido decírselo antes. Es señora Day. Entiendo. Ahora debería ir a hacer las maletas. Lo siento, coronel. Tengo trabajo que hacer. Al señor Day le gustan decididas. De hecho, se casaron. Vamos. Espero que todos tengan esa puntería. Sí. ¿A qué se dedicará el señor Day? Se quedará en casa cuidando al niño. Debe de ser duro teniendo mujer e hijos. La guerra no es contra ellos. Aún. Hace 48 horas, el Consejo de Seguridad, en una reunión de emergencia, ha declarado que la invasión armada de la República de Corea, llevada a cabo por fuerzas aéreas de Corea del Norte, constituye una clara ruptura de la paz. En consecuencia, el Consejo de Seguridad hace una llamada a todos los miembros para que presten toda la ayuda posible a las Naciones Unidas. ¿Lo ve? No, lo oigo. Buen discurso. Ya lo ha oído. Presta toda la ayuda posible, incluido el ejército. Señora Day, ¿por qué sigue usted en Seúl? Porque trabajo para las Naciones Unidas. ¿Eso cambia su nacionalidad? No. Por última vez, tengo órdenes estrictas de evacuar a todos los americanos. Todos, ¿está claro? ¿O se lo digo en francés? Si necesita ayuda con su francés, dígamelo. El Consejo de Seguridad ha hecho un llamamiento para que cesen las hostilidades inmediatamente. Al señor Day también le gustan cultas.
Cuando vuelvas a Itazuke, dile al general Tasker de mi parte que... Vas a alistarte en las fuerzas aéreas, ¿no? Tú dile que siente de una vez tu trasero en un despacho. Muchas gracias. Ya tienes suficientes medallas como para abrir una casa de empeños. ¿Quién fue a hablar? Yo no tengo mujer e hijos. Adelante. Oh, escucha, llévate esto para que lo cosan. Sí, señor. Chop, chop. Sí, señor. Uva, uva. Sí, señor. ¿De acuerdo? Sí. ¿Me has entendido, verdad? Sí, señor. 10 minutos, los necesito rápido. Sí, señor. Pronto. Sí, señor. Chop, chop. O sea, de uva, uva. Ella era como un pájaro solitario en una jaula dorada. Eso es. John. Imagen tan triste de ver. Johnny. Como un pájaro. Buenos días, coronel. Señora Day, creo que le ordené marcharse de Corea. ¿Ha perdido su uniforme esta mañana, coronel? Un pájaro solitario en una jaula dorada. Johnny! Eso era una imagen tan triste de ver. Ahí está su avión, coronel. ¿Dónde está la escolta? No hay nadie más, señor. Los soldados deben de estar muy ocupados. Así que has pedido que no te escolte nadie. Teniendo ese avión aquí, ya no me hace falta. Siento la espera, señor. ¿Le ha seguido alguien? Sí, pero les perdimos por las nubes. ¿Tienen sitio para uno más? Esta es su última oportunidad, Baker, para no tener que meterse en problemas. Señor, en Tokio tendría más problemas. Da recuerdos a Mary. Espero. Señora Day, este es el último avión. Me voy a marchar, coronel, pero esperaré aquí hasta que reciba mis órdenes. Pues sus órdenes ya han llegado. ¡Bájeme, coronel! ¿Me ha oído? ¡Bájeme! Creo que va a llevar más equipaje, señor. ¡Coronel, se lo advierto! ¡Bájeme! Haré que le formen un consejo de guerra por esto. Señor, yo casi me meto en un buen lío por hacerle eso a una dama. ¿Sí? ¿Qué le pasó? Que casi se casa conmigo. Eso ha estado muy bien, sargento. Si yo estuviese en las fuerzas aéreas, haría una reclamación, señor. No me diga, ¿y qué reclamaría? 8 destruidos, casi 10, 11 dañados. Tiene más fe en la infantería, ¿no? Espere, señor. Nos hemos quedado sin gasolina. Confío en que el coronel esté acostumbrado a caminar. Creo que podré aguantar. Apuesto a que usted lo ha hecho a menudo. Verá, señor. Una vez conocí a una chica. Era muy atractiva. Muy atractiva, señor. Y una bailarina incansable. ¿Tenemos que bailar, sargento? Bienvenidos a Itazuke. Cruce de carreteras para el este. Siento que sea usted el que deba volver. Estará a cargo del JOC en Taejon. Sí, señor. No es necesario decirles que luchan contra grandes peligros. Harán todo lo posible por empujarnos hacia el mar antes de que podamos traer a nuestras tropas.
Pasaremos 90 días de grandes calamidades, pero, caballeros, no vamos a tener otro Dunkerque. Nos quedaremos en Corea aunque nuestro territorio sea pequeño. Respecto a las pistas de aterrizaje, aquí, aquí y aquí. Son demasiado pequeñas, señor. Y estas montañas son peligrosas. ¿Para un avión de mercancías? ¿Con qué carga, general? Para llevar tropas y armamento. George, si es necesario volar allí, lo haremos. ¿Cuándo puede partir? Enseguida, señor. Bien. Ah, John, dígale a Mary que lo siento. Cuida de los niños, cariño. Y tú, cuídate mucho. Por favor, cariño, ya he pasado por esto antes. Pero cada vez me cuesta más. Sí, cada vez es peor. Ralph, por favor, vuelve. Te quiero tanto que no soportaría perderte. Ralph siempre vuelve. De acuerdo, hombrecito. Tenemos que irnos. Volveré para cenar. El ataque rojo se llevó a cabo, dejando a su paso ciudades en llamas, gente sin hogar, destrucción y muerte. Y los numerosos defensores tuvieron que aguantar y retirarse, aguantar y retirarse a lo largo de todo el amargo territorio de Corea del Sur. Cronin, señor. El puesto de mando está en Mike Quinn, 7640. Mike Quinn, 7640. Mike Quinn, 7640. Mike Quinn, 7640. ¿Tienen objetivos? Hay tanques enemigos ocultos en los bosques, dispuestos para atacar. Te dije que contestarían. Sí, claro. Pero lo que necesitamos es un avión. Les mandaré una escuadrilla. Fixup Able Líder, al habla Angelo, ¿me recibe? Roger, Angelo, aquí Fixup Able Líder, ¿tiene objetivos? Butcher tiene tanques para usted. Vayan hacia Mike Quinn 7640. Llamen a Control Butcher. Control Butcher, aquí Fixup Able Líder. Tengo varios misiles y también napal. ¿Puede guiarme hacia su objetivo? Fixup Able Líder, aquí Control Butcher. ¿Qué te parece eso? Oh, ahora sí que se puede decir que está el cielo bonito. Me siento de maravilla. Hay tanques enemigos aproximadamente a una milla al norte, a la derecha de su ala, ocultos en pueblos y bosques. Estamos recibiendo fuego de su artillería. ¿Pueden ver las ráfagas y el humo? Lo único que veo son refugiados y pueblos en llamas. Vamos a descender. No logra ver los tanques enemigos. No van a dejarse ver estando él ahí arriba. Dígale que voy a indicárselo con botes de humo. Oh, oh,
Las cosas buenas duran tan poco. Necesito botes de humo para hacer señales. ¡Cuidado, señor! Control Butcher, ¿dónde está el humo? ¿Dónde está el humo? Nos estamos quedando sin combustible. ¿Dónde está el humo? ¿Sigue Butcher ahí? No hay respuesta. Solo nos queda combustible para 2 minutos y no vemos el objetivo. Dispare al azar sobre él. Roger. Angelo a control Butcher. Angelo a control Butcher. Altavoz. ¿Ha muerto Cronin? No lo podemos saber, señor. ¿Aún hay pista de aterrizaje? Creo que sí, señor. Le enviaré otro controlador. Comunique que quiero todos los aviones disponibles en el control Butcher en 1 hora. No irá ahí, ¿verdad, señor? ¿Alguna objeción, capitán? Y Stevens vendrá conmigo como jefe de radio. ¿Yo, señor? Sí, señor. El mayor ha muerto. Todos moriremos. ¿Qué opináis, chicos? Que no deberíamos estar aquí. Yo ya no sé ni qué pensar. Deberíamos largarnos. Este país es muy grande, habrá lugares mejores. Pero no podemos abandonar. ¿Y quién ha dicho tal cosa? Oye, esto empieza a no gustarme. Tú estás mejor que yo. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Tú me tienes a mí como amigo, yo solo te tengo a ti. Si ese cacharro funcionase bien, yo me quedaría a luchar contra ellos. Y yo también, creo. ¡Por la retaguardia! ¿Quién está al mando? Él, señor. Lo estaba. ¿Y el siguiente mando? El capitán Ralston, señor. Me parece... Vaya por él. Lo haré, señor, si puedo. ¿Por qué no está Shevazoka en posición? Coronel, eso detendría a los tanques rusos tanto como una piedra en la carretera. ¿Por qué lo dice? Cuando disparamos es como jugar al ping-pong con ellos. Estos hombres están en pésimas condiciones. Verá, señor. Llevamos luchando 48 horas. Retrocedan y nos reagruparemos en aquella colina. Eso es muy sabio. Justo lo que yo dije. ¿No? ¿Tiene nuevas órdenes del alto mando? No, acabo de llegar del norte. ¿Cuáles son sus órdenes? Mantener esta base, señor. Pues la conservaremos. Mueva sus flancos hacia ese lado. Krug, usted, Mendoza y Weiss, diríjanse allí. Sí, sí, señor. Mintz y Jones, vuelvan a sus puestos. Nubel, usted y Lane cojan ese bazooka. Yo lo llevaré, capitán. Sí, ¡se aproximan tanques! ¡Sargento! Coja una cuadrilla y ocúpese del mayor y de los demás. Sí, señor. Eso no detendrá a los tanques. Será mejor que se lo ponga, señor. Usted también, Baker. Si lo va a intentar, señor, queremos ayudar. Oiga, sargento, ¿el coronel está bien? Yo lo creo. Escribe a diario a su madre. Oh, me alegro. No, no, me refiero a si puede luchar. Lo vamos a averiguar ahora mismo. ¡Dispare, coronel! ¡Dispare! ¿A qué espera? ¿A qué viene esa prisa? ¿Tiene una cita? Ah, no. ¿Por qué se alistó en el ejército? Yo entré como cocinero. Creía. Eso ha estado bien, coronel. Ya me siento mucho mejor. Esto empieza a gustarme. ¿Lo ves? ¿Qué te decía yo? Chef. ¿Ahora qué piensas? Ya se lo dije, es fantástico. ¿No lo dije? Hagan una línea de trincheras, sargento. Nos quedaremos aquí un tiempo. Sí, señor.
Mantenga esta posición hasta que lleguen las fuerzas armadas. Sí, señor. ¿Cuánta infantería enemiga nos rodea? Esto está plagado, señor. ¿Han enterrado ya a los muertos? Sí, señor. ¿Puede llevar a los heridos a la base? Sí, señor. Voy a comunicarlo. Ha debido de ser muy duro, capitán. Lo ha hecho bien. Gracias, señor. Podemos permanecer aquí mientras no nos ataquen con los tanques. Infórmenos de todo cada hora. ¿En qué condiciones están? La comida no es muy buena, pero el alquiler no está mal. He hablado con el cocinero y la comida mejorará. Gracias, señor. ¿Dónde lo aprendió, Baker? Verá, señor, una vez conocí a una chica muy atractiva. Era camarera de un club, de una cafetería. ¿Y qué pasó? Que se le cambió la mirada. Empezó a oír campanas de boda y a oler flores blancas. El mayor Davis ya no lo necesita. Viene un nuevo control aéreo, señor. Gracias. ¿Qué es lo que buscas? ¿Otra medalla? Hola, Steve. ¿Cómo estás? Sin espacio y acorralado. ¿Vas a traerme aviones? Ya vienen. ¿Sabes dónde están los tanques? Debería. Baker y yo les hemos seguido desde el sur de Seúl. Hick Sublíder aquí, control Batcher. Hick Sublíder aquí, control Batcher. Cambio. ¿Llegarán pronto los aviones? Eso es bueno. Yo también. Hick Sublíder aquí, control Batcher. Adelante, Hick Sublíder. Coronel, debería llevarse su equipo o lo perderá. ¿Cuánto tiempo tenemos? Sus fuerzas principales destrozarán esto en 5 minutos. Tiene razón, John. Gracias por intentarlo. Control Batcher, aquí Hick Sub Charlie. Alcanzaré esa posición en 2 minutos. Control Batcher a Hick Sub Charlie líder. Tenemos un objetivo, tanques enemigos. Cambio. Veamos el show. Vamos. Esta vez tenemos primera fila. Victor Charlie lidera a Batcher, sobrevolando la zona. Objetivo a la vista. Victor lidera escuadrón. Preparen sus armas. Allá vamos. De acuerdo, vuelvan a la base. Roger. Y buena suerte, señor. Están rodeados por infantería enemiga. Manténganse alerta. Gracias, lo hemos oído. ¿Podemos conseguir más aviones? Todo el mundo en Corea quiere hoy aviones. Entonces será mejor que te marches. Tiene razón, señor. Si no, perderá todo. ¿Piensas que me voy a marchar porque...? Yo... Johnny, esto no es ayuda a tu vecino. Necesitaremos este equipo. Adelante, Batcher, aquí Top Hat. Adelante, Batcher, aquí Top Hat.
Adelante, Top Hat. Al habla Bacher. Parece que estamos en el 44. Fuerzas aéreas australianas para ti. No pensé que fueran los primeros en ayudar. He oído que sus colegas tienen problemas. Tengo 4 Mustangs y 4 más detrás de mí. Tenemos una fuerte presión de la infantería. ¿No pueden derribar a esos chinos? Cambio. No quiero disparar tan cerca de donde se encuentran sus hombres. Si no lo hace, nosotros dejaremos de estar aquí. ¿No puede intentarlo? Cambio. Eso es pan comido, amigo. Si sus colegas están dispuestos a correr el riesgo. Cambio y corto. ¿Australianos? Así es. ¡Estamos con vosotros! ¡Cállate o les avergonzarás! ¿Avergonzarles? No se pueden creer que seas de los suyos. Son gente valiente. Hijos de la mañana alegre. ¿Cómo les has llamado? Es solo una expresión. Espero que sea una buena expresión. En el ejército no hay muchas buenas expresiones. Está en esta guerra. Ya lo dijo la señora Day, las Naciones Unidas. Tranquilo, amigo. Acabas de encontrar un lugar. ¿Es la cena? De eso nada. Ahora es mi mascota. Ya hemos evacuado a los heridos, señor. Bien. Sí. ¿Qué decías? Un momento. Al parecer han perdido el contacto con George. Cree que se están infiltrando enemigos de alguna forma. ¿Qué haría usted? Yo los llevaría hacia el flanco Fox para cubrir este barranco. Y después alertaría al resto. Buena idea. Vamos a ello. Vamos, John. Harry, lleva tu compañía hacia el flanco Fox. Baker. Señor. Cubra al coronel hasta que llegue a su avión. Sí, señor. ¿Y esas armas? La Fuerza Aérea acaba de traerlas. ¿Merece la pena luchar por esta base? Steve, ¿estarás bien? No creo que aquí ganemos la guerra, pero quizá ahora no la perdamos. En otras bases se ha perdido todo. Me he perdido mucha guerra. No te preocupes, queda demasiada. ¿Más preguntas?
La principal, Johnny. ¿Podremos controlarlos? Creo que nos va a costar. Sí. Buena suerte, coronel. ¡Enemigos! ¿Qué velocidad vuela esto? No lo sé, aún. Tenga cuidado, señor. No se preocupe. Una cosa más, coronel. ¿Sí? No le deje escuchar la radio o se levantará a luchar. Tiene fiebre. No sé por qué lo mantienen aquí. A propósito, coronel, usted pasó mucho tiempo en Corea del Sur, ¿no es así? Sí, demasiado tiempo. Mientras estuvo allí, ¿conoció usted por casualidad a un sucio y pequeñajo? Oh, lo siento, ¿a un tal sargento Baker? ¿Sargento Baker? Baker es un apellido muy común. Oh, buenos días, general. Hola, Steve. ¿Cómo está? Estoy bien. Señor, ¿diría usted que esa es una chica muy atractiva? ¿Ah? Veo que su salud va mejorando. Bueno, van a dejar que se levante esta tarde. Llevan diciéndome eso los últimos 3 días. El personal no sabe a qué atenerse. Recuerde que sigue bajo observación. Así que no se busque problemas. ¿Quién? ¿Yo, señor? Sí, usted, señor. He oído que tiene una forma muy poco ortodoxa de evacuar mujeres de Seúl. Oh, así que ella se ha chivado. Me enteré extraoficialmente. ¿Cómo es la señora Day personalmente? En una palabra, insoportable. Ah, ya me lo imagino. Una de esas autosuficiente, entrometida y antipática. Hola. Buenos días, coronel. Buenos días. Oh, disculpe. General Thomas, la señora Day. ¿Cómo está, señora Day? Hola. Señora Day. Me temo que este no es uno de mis días más antipáticos, general. Oh, bueno, claro que no. Bueno, disculpe. Me alegro de su mejoría. Gracias, señor. Vaya, nunca le había visto disculparse. No parece estar muy cómodo. No, qué extraño, porque no lo estoy. ¿Le coloco las almohadas? No me diga que también es enfermera. Soy del Comité de Salud, ¿recuerda? Ah, sí. ¿Se trata de una visita oficial al hospital? No. Vengo a darle las gracias. ¿Por qué? Por salvar algo que significa mucho para mí. Mi vida. He visto cómo ha quedado aquel edificio del que me sacó. ¿Qué está haciendo Nitazuke? Esperar órdenes. Llevo aquí en Japón desde que usted me evacuó a la fuerza. Es que se puso muy cabezota. Y antipática. Oh, lo siento. Si pudiera hacer algo para compensarle... Lo hay. Puede colocarme la almohada. Ya está. Ahora estamos en paz.
¿Cómo se enteró de que estaba aquí? Me he enterado de muchas cosas sobre usted. No se crea todo lo que oye. Si lo hiciera, no estaría aquí. ¿De verdad? Tiene usted muchos amigos. Es impresionante. De soldado a coronel en 15 años. ¿Trabaja para la ONU o para el FBI? ¿Coronel Janoski? Oh, tengo que marcharme ya. No, no. ¿En qué puedo ayudarle, enfermera? La señora Parker está al teléfono. Le gustaría invitarle a cenar. Le dije que hoy le daban de alta. Dele usted las gracias de mi parte. Pero le he prometido a la señora Day cenar con ella. Desde luego. ¿Pensaba que no vendría? ¿Y dudar de la palabra de un oficial? Ya lo hizo. Pero usted dijo que quería compensarme. ¿Quiere preparar las bebidas? Yo tomaré un jerez, por favor. Si cree que el autoinvitarme a cenar ha sido una imposición, es lo cierto. Lo ha sido. No parece hacerlo a disgusto. No. ¿Le importa? No, claro que no. ¿Cree que está bien como para salir? Depende de a dónde vayamos. Llevo todo el día haciéndome pruebas. Sigo en observación. ¿En observación? ¿Por qué? Secuelas. ¿Secuelas? Amnesia. Oh. No, estoy bien, pero cuidado. Lo tendré. ¿Dónde está el señor Day? Murió en 1945. Le pondré un poco de hielo. Ajá. Gracias. ¿A dónde le gustaría ir a cenar? Pues yo había pensado que podíamos quedarnos aquí. No me diga que ha preparado la cena. Suelo prepararla para la gente que me salva la vida. Es lo menos que puedo hacer. Pero usted no me invitó. No tuve oportunidad, ¿recuerda? Sí. En momentos así siempre es mejor tomar el camino corto. Aunque con ello te pierdas muchas cosas. Solo se pierde cuando se tuvo. Y nada se pierde totalmente. Oh, ¿cómo le gustan las chuletas? Muy hechas. Para cuando se haya terminado esa copa, la cena estará lista. En japonés es preciosa. ¿Existe en otro idioma? En inglés también. ¿Conoce la letra? No, jamás la he oído. Pues es una letra muy bonita. Cántela. No la recuerdo entera. Voy a perderme muchas cosas, pero también me llevo bonitos recuerdos.
a Corea. ¿Por qué? Porque estoy en el ejército. Sí, pero yo sé muy bien que hay un trabajo muy importante esperándole aquí. Las esposas de los oficiales hablan demasiado. Ahora, en serio, Steve, ¿por qué quiere volver? No lo sé. Hay grandes tipos allí luchando. Muchos. Y muy jóvenes. Ellos se llevan lo peor. Me siento como un viejo y tonto caballo de los bomberos que no piensa que él también puede quemarse. Tomaremos el café ahí. ¿Le ayudo a traerlo? No es necesario. Por esta vez. Seguro que es de la ONU. Diga. Oh, oui, oui, monsieur. Oh, no, no, monsieur. Merci. Oh, demain. Au revoir. Tenías razón. Era el señor Mijón, mi jefe. Sabía que venías a cenar. ¿Y qué quería? Verás, él se ofreció a venir aquí y echarte si fuera necesario. Ah, ah. ¿Y qué le has dicho? He dicho no, gracias, y que le vería mañana. Me tienes muy confundido. Oh, no, tú no. Eres la primera chica, la primera mujer que conozco que no tiene alguna manía. Bueno, esa es mi peor manía. Llegarán enseguida. ¿Habrán tenido mal tiempo? O puede que les hayan enviado a Taegu. Nos lo habrían dicho. Uno de ellos se ha retrasado. Helen, entramos en una batalla y Ralph no lo logró. No, Linda. Es mejor dejarla sola. Quizá más tarde. Hola, John. Hola. Ralph se ha ido. No me gusta que vivas esto. Buenas noches, Steve. Quiero hablar contigo. Estoy cansada, si no te importa. Será un momento.
Linda, supongo que voy a hacerlo muy mal, muy torpemente, pero hoy hablando con Mary me ha dicho que habían hecho una apuesta sobre nosotros. Será mejor que te lo dé sin más. Hace un par de días te compré algo en una joyería. Un anillo. Steve, ¿por qué no has hablado conmigo antes de comprarlo? ¿No lo quieres? Seamos prácticos. Apenas nos conocemos. Nos hemos visto dos veces en Seúl y una aquí. Estábamos solos. No, un momento. Yo no estaba solo. Cada momento que hemos compartido ha sido maravilloso. Pero no es suficiente base para un matrimonio. Ha sido muy clara. No te enfades conmigo, Steve. No me enfado. Lo estamos pasando bien. ¿Por qué hacer algo que podríamos lamentar? Solo intentaba decirte que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Solo eso. ¿Y qué me ofreces, Steve? ¿Los nervios? ¿La espera? ¿El timbre? ¿Para que un día suene y acabe todo de repente? Ya he pasado por ello y esto es lo único que me queda de él. Aquí está todo. La cruz al servicio destacado. La Legión del Mérito. La estrella de oro, la estrella de plata. Sus cartas. Citaciones firmadas por generales. Y por fin el gran día. La viuda recibe la condecoración póstuma al honor. El presidente me dio la mano. ¿Por qué no me lo dijiste? No lo hablaremos más. Te quiero tanto, Steve. Las provisiones llegarán aquí en camión. ¿Ya no las lleva nuestra tan esperada fuerza aérea? Han aprendido varios trucos durante tu convalecencia. Recogen las provisiones durante la noche. ¿Sí? Al habla. ¿Y cómo las distribuyen de aquí en adelante? Las guerrillas operan entre los refugiados. Mezclándose con las mujeres y los niños, supongo. Los rojos ponen armas a sus espaldas y nosotros lo sabemos. Así es como atraviesan todas las fronteras. Caballeros han atacado al regimiento del coronel Slade hace una hora. Han matado al coronel Slade. ¿Puedo sustituirle? No quería utilizarle allí, Steve. ¿Y si perdemos esto, en qué va a utilizarme? Supongo que tiene razón. Llévele con usted, John. Pueden hablar de los refugiados por el camino. De acuerdo. Todo listo, señor. Gracias. Acabo de recibir tu mensaje. ¿Cuándo ha ocurrido todo? Esta mañana. Debemos irnos. Volveré pronto. Te veré mucho antes. Tenemos órdenes. También volvemos a Corea. ¿Para qué? Para ayudar a los refugiados. Linda, no puedes volver allí. ¿Yo te dije eso a ti? No, desde luego. Lo siento, pero debemos marcharnos. Buena suerte. Nos veremos. Gente no es muy hospitalaria por aquí. Bien, Baker, cuéntemelo. ¿Contarle qué, señor? Lleva más de una hora sin decir palabra. ¿Cómo consiguió este puesto? Lo solicité en cuanto me enteré de que usted venía, señor. ¿Cuándo fue eso? A última hora de la tarde.
Pero si aún yo no lo sabía. Ya, señor. ¿Y cómo lo adivinó? En cuanto nos movilizaron aquí, señor. Ah. Es usted bastante psicólogo, ¿no, Baker? Es que una vez conocí a una chica. Una chica muy atractiva. Eso es. Ralston, ¿cómo está? ¿A que le alegra tener esto? Me alegro de tenerle a usted, señor. Le necesitamos. Señor, yo creía que... Los rojos no paran de atacar, ¿eh? A los rojos podemos controlarlo, señor, pero esos refugiados nos lo están haciendo pasar mal. ¿Cómo los distribuyo? Abel a la izquierda, Baker allá arriba. Vamos a echar un vistazo. El general Sherman tenía razón en lo que dijo sobre la guerra. Él jamás se movió de los Estados Unidos, señor. Descanse un rato, sargento. Es curioso. ¿El qué? ¿Cómo puede un hombre llegar a odiar el trabajo que él mismo eligió? Supongo que eso le ocurre a todo el mundo. Voy a decirle algo, Ralston. Yo me alisté en el ejército a los 18. Fui soldado 6 años. Era joven, soltero, era soldado y me encantaba. Y cuando estalló la guerra, me nombraron oficial. Quería ser el oficial más grande del ejército. Y ahora que soy oficial, estoy muerto de miedo. Jamás habría pensado eso de usted. Ah, esas decisiones son las que asustan. La mayoría son sencillas, pero tarde o temprano llega la decisiva. La más dura. Porque es una decisión que le corresponde tomar a Dios y nosotros la hemos tomado como nuestra. La vida o la muerte. Pero la decisión ha de ser tomada, te guste o no. Puede que Dios decida salvarnos porque... nuestro deber es mantener vivos a nuestros hombres. Todos los que podamos. Puede que solo por eso merezca la pena. Será mejor que duerma un poco, Ralston. Está a punto de amanecer. Buenas noches, coronel. Buenas noches, mayor. Sin vacuna no hay comida. Hoy hay menos. Eso significa que mañana habrá más. ¿Ayudar yo? Claro que te ayudaré. Doctor. ¿Tú ayudar yo? No. Yo sé ayudar. Come.
¿Hay siempre esta tranquilidad tan cerca de la frontera? Suele pasar antes de los bombardeos. ¿Qué ha pasado con los refugiados? No hemos visto a ninguno en los últimos dos días. Les han retenido un poco más al norte. ¿Qué han retenido a los refugiados? ¿Quién ha sido? He oído que ha sido el coronel Janoski. ¿Quién? El coronel Janoski. Él está al mando. ¿Dónde está? Su puesto de mando está a unos 12 kilómetros. ¿Le conoce? Sí, le conozco. Y no me creo que esté haciendo la guerra a los refugiados. Si lo que dice el doctor es cierto, aquí ya no nos necesita. ¿Y tendrán que irse a otra zona? Les echaré de menos. El jeep está libre. Iré a hablar con el coronel Janowski. Yo iré con usted, doctor. Espera aquí. La mayoría son refugiados de día y soldados de noche. Dice que su bebé necesita ayuda de los doctores, que está muy enfermo. Mire. No me sorprende, me están saliendo dientes de acero. Mira qué monada. Es el juguetito ideal para un bebé. Baker, lo quiero vivo. Sí, señor. Un souvenir de Moscú, coronel. Señora, sus días de refugiado han terminado. Lléveselo. Andando. ¿No sabéis distinguir a las mujeres? Tiene razón, señor. Pero usted, ¿cómo...? Acércate. ¿En serio? Desde luego. No va a pasar ni un solo refugiado más. La misma excusa de siempre, dile que es inútil. ¿Cuál es la excusa? Dice que tienen derecho a ir al puesto de ayuda. Ya reciben ayuda de Moscú. ¿Qué es lo que ves? Steve. Vienen más. ¿Y cuántos son, John? Demasiado. Intenta convencerles de nuevo. Repítaselo. Si retroceden, les lanzaremos comida y material médico. Si siguen avanzando, abriremos fuego. Roger, señor. No se detiene. ¿Usted lo haría? ¿Con un arma en la espalda? Steve, no se detienen. ¿Necesitas ayuda? No, gracias. Retire a sus hombres. ¿A todos? No, a una sección. Comunique a Zorro 1 que vuelva a su posición. Vuelva al puesto de control. A la orden, señor. Está bien, nos marchamos. Tres pasadas sobre sus cabezas. Yo lo dirigí. ¿Que abramos fuego? Así es. Fuego en tres pasadas. Coordenadas 6-2-3-3-1-5. Cambio.
Que disparen 5 más. 5 más. Disparen 5. Cambio. Lancen otras 5. Lancen 5. Lancen otras 5. Fuego a discreción. ¿Cuántas pasadas hay? Hasta que se dispersen. Fuego a discreción. Sigan disparando. Fuego a discreción. No cesen hasta mi orden. Es suficiente. Alto el fuego. Alto el fuego. Hagan un reconocimiento. Sí, señor. ¡Steve! ¡Steve! ¿Qué haces tú aquí? Has matado a esa gente desamparada. ¡Linda, ya basta! ¡Les has matado! ¡Linda! ¡Te he visto! ¡Te he visto! Saque a estos civiles de aquí. Fatiga y shock. Solo necesita descansar. Me alegra tenerle aquí, doctor. Señora Day, imagino la terrible experiencia que habrá sido para usted tener que... Por favor. Linda, lo siento, pero este es un asunto de la máxima importancia. Quiero que firme esto. Como testigo ocular de todo lo acontecido y con pleno conocimiento de las causas que lo han provocado, deseo hacer constancia de mi aprobación y admiración por la acción llevada a cabo por el coronel Janowski. ¿Quiere que firme esto? Ha sido el único testigo civil. Es necesario. ¿Necesario para qué? Para que se sepa la verdad. Debemos enviar ese informe a las Naciones Unidas. ¿Aprobación y admiración por esa limaña? Linda. La guerra es la enfermedad más grave de la raza humana. Es una infección, es contagiosa.
Cuando los médicos amputamos, a veces cortamos zona sana mezclada con la enferma para no correr riesgos. Y eso es lo que hoy ha hecho el coronel Janowski. Doctor, ¿cómo tiene palabras para justificar lo que hoy ha presenciado? No puedo firmarlo. ¿Cómo está, señor? Tal vez eso le anime. Ya se han ido, señor. Bien. Debería comer. No. Coronel, tuvo que hacerlo. Ya lo sé, ahora lárguese. Deje eso ahí, sargento. Baker. Sí, señor. Gracias. Linda. John, hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Vaya, ¿tienes chofer particular? Ajá. Linda, he oído lo que te ha pasado con Steve. ¿Cómo está Mary? ¿Ha recibido mi carta? Te equivocas con él. No quiero hablar de ello. Debemos hablarlo, es muy importante. Philip, cuide de los niños. Vamos, Linda, te enseñaré algo. Todos eran soldados americanos. Esto es lo que les hacen los guerrilleros de esas columnas de refugiados. Yo no podía creerlo hasta que lo he visto. ¿Dónde está Steve? Le vi hace un rato. ¿Dónde está? Ha vuelto a la batalla. ¿Vas a verle, John? No lo sé. Si le veo, se lo diré. ¿Es lo que quieres? Sí. Sí. Que estás en los cielos. Estaba tan equivocada. He sido injusta. Le he herido profundamente. Y le quiero tanto. Perdóname. Perdóname. Por favor, querido Dios, vela por él. Protégele, guíale, condúcele hacia la victoria. Procura que llegue a conocer la ansiada paz. Y en tu infinita misericordia, querido Dios, devuélvemelo sano y salvo. Dice que cada noche llega un gran convoy.
fuera de la zona de artillería. Por eso llegan. ¿Cómo podemos atraparles? Podemos pedírselo a las fuerzas aéreas, señor. ¿Pedirles a amigos que vuelen por ahí de noche? Siempre me han dicho que estando de servicio no hay amigos. Eso es cierto. Estaré en la base de operaciones de Daegu. Si envío un observador, ¿podría un buen piloto llevarlo hasta aquí? Tal vez con suerte. Este es el cuello de la botella de su ruta de abastecimiento. General, dirigirá la misión esta noche, John. Sí, señor. Ángelo Especial a Control Butcher. Adelante, Ángelo. Aquí, Butcher. ¿Ve nuestras luces? Claramente. Díganos ya en cuanto pasemos por su posición. Roger. Piloto a tripulación. ¿Están listos? Listos, señor. ¿Empieza la cuenta? Sí, empiezo. Ya están cerca. ¡Ya! 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Lancen! Ángelo Especial a Midnight Flight Leader. Tengan cuidado con esas montañas. Roger, allá vamos. Ángelo Especial a Midnight Flight Leader. El próximo avión tiene que tomar un ángulo... No, hazles volver. Probaremos otro ángulo de aproximación. ¿Y perder un avión por camión? Los rojos llevan sus camiones muy distanciados unos de otros. ¿Se te ocurre algo mejor? Tal vez. Déjame que termine con esto. Ángelo Especial a Midnight Flight Leader. Llevad a cabo una misión de intrusión normal. Corto. Situaré aquí a mis hombres a medianoche. Cuando salga el sol, habrá una fila de camiones de 2 kilómetros esperando a nuestros aviones. Eso le colocará dentro de sus fronteras. Justo en su ruta de aprovisionamiento. Con sus fuerzas principales sobre su cabeza. He estudiado el problema con las enseñanzas de un gran estratega. Él decía que el abastecimiento es la yugular del enemigo y no hay precio por cortarla. Creía que se durmió en aquella conferencia. Solo soñaba, señor, con aplicar su doctrina. Pero, Steve, cuando le enseñé eso, no me veía a mí mismo llevando el mando de un puesto importante sin apenas fuerzas. ¿De cuántos hombres disponemos para ello? Oye, ¿eso, señor? Se lo enseñaré. Los surcoreanos han aprendido mucho desde el primer ataque a Rojo. Ahora están muy armados. Y además cuentan con ayuda de aliados. Soldados británicos del coronel Thompson. De acuerdo, Steve. Me ha convencido. ¿Se dan cuenta de que esto nos pondrá definitivamente en la ofensiva? ¿Y no va siendo hora, señor? Toma, aquí tienes un chicle para ti. Y otro para ti. Y para ti. ¿Tenéis todos? Pues ahora abridlo y sacadlo. Meteoslo en la boca. Adelante. Masticad. Bien, niños, mirad este globo. Mirad.
Un momento. Inútil. Es inútil del todo. ¿Es la primera vez que lo ven, sargento? No, no. Hablo de usted, amigo. Ah, claro. ¿Qué? Deme un chicle. Mirad, niños. Os enseñará el campeón de globos. Primero hay que masticarlo bien. Mirad, así. Está como una piedra. Al parecer están muy ocupados, coronel. Baker. En cuanto se deshaga de esa pompa, Baker, nos marcharemos. Dile a Mary que iré a cenar una noche de estas. De acuerdo. Le encantará. Cuídate. ¿Y tú? En marcha. Vámonos. Nos marchamos. Bien, chicos. En pie. Adelante. Vamos, chicos. En marcha. Decidme, ¿creéis que el coronel sabe lo que hace? Yo espero que sí lo sepa. Hijo de la mañana alegre. Últimamente dices eso mucho. Solo es una expresión. ¿Y qué significa? ¿Hijo de la mañana feliz? En Filadelfia no se dice eso. Porque puede que no haya mañanas felices en Filadelfia. Está bien, retiraos. Esconderlos. ¡Daos prisa! ¡Viene otro camión! Por la mañana tendremos toda una fila de camiones detenidos. Creo que se lo han olido. ¿Le han visto? No, pero se están marchando, señor. Pues tiene que detenerlos. Piensan que fue una mina. Supongo. ¿También crees en Santa Claus, amigo? Mire, señor, allí. Buenos días, John. En la carretera principal. ¿Qué es ese fuego? Algunos de ellos querían huir. Veo que has descubierto todo un avispero. ¿Quieres limitarte a llevar las operaciones aéreas? Thank you.
quedado? Será mejor que no lo sepas, John. Steve, ¿están tus tropas por aquí? No, ¿es que estás viendo soldados? Sí, estáis completamente rodeados. Lo que se nos avecina. ¿Puedes acabar con ellos? Los tenéis demasiado cerca. Consolidaré nuestra posición y te daré unos límites seguros. Roger, seguiré por aquí. ¿Todo bien? Hemos establecido un puesto de mando en el pueblo. ¿Les están disparando? Sí, señor. Y sin descanso. ¿Puede contenerlos? Podría, señor, pero... ¿Pero qué? No puede evacuar heridos. Nosotros iremos en su ayuda. Cubran nuestros flancos cuando entremos. La compañía Fox encabezará el movimiento hacia el mayor Raston. Que todas las compañías ejecuten el plan B. En marcha. ¡Al suelo! Compañía Easy por aquí, Fox por aquí y George por aquí. Caballeros, no podemos abandonar su ruta principal de abastecimiento. Revisaré las posiciones en media hora. ¿Qué dicen los aviadores? Dicen que los tenemos tan cerca que no se nos distingue del enemigo. Estamos en el lugar apropiado. Y también dicen que se aproxima una fuerte niebla. ¡Hey, chicos! ¡Esto empieza a animarse! Llevan ahí, coronel. Municiones. Mucha munición, Nubel. Les estamos forzando a gastarla por el día. Y cuando se queden sin nada, tendrán que salir a la luz. ¿Cuánto durará esto, coronel? Todo el día, espero. Pero, señor... No malgasten municiones, muchachos. No lo haremos, señor. ¿No pueden ayudarnos los aviadores? Lo intentarán si esta niebla no se lo impide. Los nuestros nos han enviado tanques. Lo único que podemos hacer es permanecer juntos. Ya se ocupan ellos de recordárnoslo. ¡Cuidado, coronel! ¡Un médico! Lane, ¿puede sustituir a Nubel con el bazooka? Puede estar segura de que sí, coronel. ¿Que puede qué? Ya me ha oído. Buena suerte, chicos. Baker, creo que les tenemos. Sí, señor. Igual que Jonás capturó a la ballena. Trae munición. ¿Y por qué no...? ¡Ve! Emak, ¿te queda munición? Thank you.
médico. Atento, coronel. Me parece que alguien ha metido la pata. Se multiplican como moscas. ¡Cuidado! ¡Todos al suelo! ¡Saquen a todos los heridos! Mire, coronel, un tanque. Así es, Nubel, un tanque ruso. Mire, señor, mire. Jamás lo conseguirá. Intentar volar ese tanque con una granada es de locos. Todos están locos, Baker, pero es inevitable. Apártate, Lane. Es el último, señor. Ya. Ha estado bien, coronel. Bastante bien. El general Stone está en la radio, señor. Hasta luego, señor. Hola, Doc Berry. Steve, buen trabajo. Se están retirando todos y los tanques ya están en camino. ¿Cuándo llegarán esos tanques, general? Tenemos que limpiar campos de minas. Los tendrá por la mañana. Por la mañana, ¿eh? Gracias, señor. Cambio y corto. Me parece que está todo perdido. Necesitaremos ayuda antes de la mañana. Sí. Coronel, he ganado el premio del millón de dólares. Mims vuelve a casa, a los Estados Unidos y en avión. Coronel, cuide del cabezón. Sin mí, no tiene a nadie. ¿Quiere que llame yo al coronel Parker? Yo. Desperate sigue llamando a control, Angelo. Desperate llamando a Angelo. Adelante, por favor. Seis más. Estupendo. Sí, y hoy es el mejor día. Y todo gracias a Janowski. Comunique a Itazuke el lanzamiento de provisiones. Yo mismo pilotaré el avión. ¿Esta noche, señor? El coronel Janowski tiene problemas. ¿Es muy serio, coronel? Sí, muy serio. ¡Oh, no!
¿Es nuestro tanque, señor? No. Qué sociables son, ¿verdad? Invitando a todos los vecinos. Pinchfighter a Desperate. Debí imaginármelo. Miles de pilotos novatos buscando su primera medalla y tú tienes que estar metido en todo el show. ¿Te importaría seguir dirigiendo la operación? Johnny, ¿quieres escucharme? Di a tus chicos que se pongan el casco. Pinchfighter, líder a flight. Estáis sobrevolando la zona. Cuando yo diga ya, soltad vuestra carga. ¡Ya! Pinchfighter líder a fly, voy a hacer una pasada de reconocimiento. Vamos a proceder como ordené. Johnny, lo has conseguido. ¿Quieres largarte de una vez? Ahora mismo. ¡Suéltenme! No puede ayudarle, señor. Y nosotros le necesitamos. Tiene razón, señor. Tenemos munición, señor. Buenos días, señor. Steve lo ha conseguido. Lo ha hecho. No, ellos lo consiguieron. ¿Cuándo ocurrió? En el último minuto. Entonces no lo oyeron. Una de las noticias más importantes que se ha dado por la radio desde hace mucho. Los aterrizajes en Incheon han sido un éxito. Nuestras fuerzas avanzan hacia el enemigo.
que ya está sintiendo el efecto de la brillante ofensiva que comenzó en su puesto militar principal. De potentes fuerzas aéreas y terrestres dirigieron el ataque. Ojalá pudieran haberlo oído. Pero Steve, la marea ha cambiado. Estamos a la ofensiva. Coja ese jeep y vaya a Taylor. No hace falta, señor. Pero no tiene hombres. Es un grupo pequeño, pero es auténtico. 48 horas en Taego y tendrá más hombres. Adelante. Y, a propósito, buena suerte, general. Ser tu esposa, Steve. Y lo serás. Muy bien, en marcha. Steve, tienes que prometerme que volverás. Volveré, te lo prometo. Querido Dios, vela por ellos. Protégeles y guíales. Condúceles hacia la victoria. Haz que conozcan la ansiada paz. Y en tu infinita misericordia, querido Dios, devuélvenoslos sanos y salvos.